Bueno, la Feria de Ciencias, en realidad, bueno, Feria de Educación, Ciencias, Arte y Tecnología, es un proyecto institucional que está en el calendario docente, tiene distintas instancias, tenemos la instancia escolar, la instancia distrital y la instancia regional. Nosotros el jueves 29 de septiembre participamos en la ciudad de Salto en la instancia regional de la Feria de Ciencias. ¿De qué se trata la Feria de Ciencias? Tiene que ver con un proyecto que sale del aula, un proyecto escolar que tiene que ver con los contenidos, con lo que se enseña en la escuela, con un proyecto de investigación. Tiene que ver con esto, con los estudiantes, con los alumnos, las alumnas, haciendo un proyecto de investigación junto a los docentes. Entonces nos parece muy, muy importante esta participación que tiene que ver con mejorar el aprendizaje de los chicos y las chicas, el aprendizaje que trasciende, como siempre decimos, las paredes del aula. Entonces, bueno, salir de la escuela, haber viajado hasta la ciudad de Salto, contar por parte de los alumnos, de los docentes, acerca de qué trabajamos, qué investigamos, qué aprendimos, qué estudiamos, qué buscamos acá en nuestra escuela y compartirlo, realmente, bueno, nos parece muy, pero muy importante. Y ahí estuvimos en la ciudad de Salto, en esta instancia importante, compartida, bueno, que vamos ahora a ampliar de qué se trató. Andrea, vos fuiste una de las docentes que acompañaste al grupo. Contanos un poquito en qué se basó el proyecto que ustedes presentaron. Bueno, el proyecto se trata de Nuestros Amigos Emplumados. Surge, el grupo estaba interesado a través de canciones, de aves de corral, de documentales, porque las plumas no se mojan, su impermeabilidad. Entonces, bueno, empezamos a investigar con la familia, donde se mandó un cuestionario, tuvieron que resolver algunas preguntas, desde los más simples, lo más complejo, y ahí fuimos investigando a través de la experiencia, haciendo experimentos, visitando a gallineros. Bueno, imagínate, cuando llegamos a un gallinero, las gallinas se empezaron a esconder, no pudimos hacer la experiencia que queríamos hacer, trajimos una gallina a la escuela, donde ellos tuvieron el contacto directo, observándola, tocándola, y ahí empezamos a investigar. La importancia de las plumas en las aves. Trabajamos el color, las formas, tamaño, para qué sirven. Y bueno, se armó una carpeta de campo paralelo con el proyecto y el diario del docente. Se articuló con la área de plástica y de propuesta curricular complementaria, que es uno de los talleres que está a la tarde. Te interrumpo. ¿Cuántos alumnos participaron de este proyecto? Bueno, participaron los 11 estudiantes que tenemos en el grupo y de ahí, bueno, se eligieron dos estudiantes para poder desarrollar el proyecto para poder viajar. En la primera instancia, que fue acá en Colón, en el Polo Cultural, y después en Salto, el 29. Vos mencionaste también el acompañamiento de las familias. ¿Cómo fue trabajar en articulación con las familias en un proyecto de ciencias, nada más ni nada menos? Bueno, fue maravilloso porque le tuvimos que explicar el porqué de esas preguntas. Mandaban plumas porque muchos de nuestros estudiantes tienen gallineros en sus casas. Bueno, y no solamente plumas de gallina, plumas de paloma, bueno, de cotorras. Bueno, y la familia trabajó desde sus casas también, ¿no? Mandando trabajos que se mandaban para poder complementar la carpeta de campo. Y un detalle no menor, el acercamiento directo con una gallina en la institución. Quiero que me cuentes detalles de ese momento. Bueno, una de las docentes trajo la gallina, fue todo, imagínate, un acontecimiento. Y bueno, no, la gallina, una gallina mansita, y ahí tenemos las fotos, que fue todo registrado por medio de la fotografía, donde ellos se veían reflejados el trabajo, y ahí empezar a contar. Fue muy lindo, había nenes que nunca habían visto una gallina, imagínate, fue todo un acontecimiento, pero muy lindo, sí, una experiencia hermosa. Por ahí, centrándonos en lo que fue la participación en Feria de Ciencias, ¿cómo fue compartir con otras instituciones de nuestra ciudad, de la provincia, y sobre todo con las pocas escuelas especiales que participaron de esta instancia? Sí, fuimos 139 escuelas, de la región, donde participó Colón, Salto, Rojas, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Pergamino.
de las cuales 139, 4 solamente éramos escuelas especiales, Colón, Roja y 2 de Carmen de Areco. Fue una experiencia hermosa porque dentro del tiempo que teníamos, porque nos pasaban los evaluadores a evaluar, sé que teníamos que estar en el stand, bueno, nos turnábamos con mi otra compañera y pudimos observar los otros proyectos que habían presentado las otras escuelas, desde lo más simple a lo más complejo. Bueno, nos trajimos mucho aprendizaje, esto de participar, la experiencia, el contacto, fue muy lindo, porque vimos también cómo están trabajando las otras instituciones. ¿Cuál fue la respuesta de los chicos, de los estudiantes, después de ese viaje y de visitar quizás otros están, otros proyectos? No, fue maravilloso, porque bueno, ellos, imagínate, estudiantes de 7 años, 8, nunca habían viajado solos. Bueno, agradecer a la familia que nos dio ese apoyo, que confió en nosotros. Y no, ellos se sintieron, imagínate, encantados porque pudieron participar, por ejemplo, en la parte de robótica, estar en otros stands, compartir con otros estudiantes. Así que no, muy lindo. Estela, en tu caso, ¿qué se siente al tener a nuestra ciudad y a la institución representada de esta forma y tan bien y con un grupo, como decía Andrea, que responde y que está contento, ¿no?, de esta participación? Realmente esto, lo que hablábamos recién, de un proyecto del aula, de estar adentro del aula, en este caso Ciencias Naturales, y también contar que participó Artística, la profe de Plástica también participó en este proyecto, la seño de la tarde, que es la propuesta curricular complementaria, volvemos a decir siempre, es un trabajo de varios docentes y de todo el grupo. Y bueno, después, claro, estas instancias tienen que ir, bueno, un docente, dos estudiantes, y bueno, pero en representación de todo un equipo de trabajo. Y realmente salir de la escuela, y como bien lo decía Andrea, el intercambio, el encontrarte con otras escuelas y con docentes que conocemos, como Rojas, como Carmen de Areco, es importantísimo, porque ahí está, en ese encuentro está la charla. Porque nosotros, porque para el año que viene, y esto, yo escuchaba estos diálogos y ya proyectándose para el año que viene, y después poner en valor todo lo bien que estamos haciendo, poner en valor también, bueno, esto tenemos que mejorar, esto vamos a hacer para el año que viene, el entusiasmo, ese entusiasmo por seguir. Y ese entusiasmo es el que le transmitimos a los chicos. Entonces también, estamos hablando de, en este caso, de la primaria, de estudiantes de 7, 8, 9 años, y contarle a los evaluadores, y mostrar la carpeta, y ponerlo en palabra, y señalar, y ver la foto, todo ese proceso es aprendizaje, y de eso se trata la Feria de Ciencias. Y después también tuvimos algo que queremos destacar y que fue muy importante para nosotros. En esa instancia estuvo Sebastián Urquiza, que es el director de Educación Especial. Entonces, esa cercanía, esa humildad, ese hablar con los estudiantes, con Andrea, y Andrea estaba explicándole al director de la modalidad, que a veces eso decíamos también, años atrás veíamos como a los directores de la modalidad que nunca le ibas a ver la cara, ¿viste? Entonces, con esa cercanía y en esa cercanía y en ese encuentro, él también nos enseñó, porque nos hizo preguntas, porque nos interpeló también, porque esto se hizo así, porque esto no se hizo de tal forma, en esto de acercarse, o sea, no, se acercó significativamente enseñando, porque también es eso. Entonces, bueno, yo veía a Andrea hablando con el director de la modalidad de una manera, explicándole, y él le daba sugerencias para el año que viene, es muy emocionante. También él estaba acompañado por Federico Castellano, que es el inspector jefe regional. Y bueno, son esto de sentirse acompañado, no solamente acompañado, ese trabajo juntos para mejorar el aprendizaje, para mejorar la escuela. Y bueno, también esto, poner en valor que de 139, que Andrea lo explicó tan lindo, de 139 proyectos y 139 instituciones de los distintos niveles y modalidades, 4 de educación especial, también eso es significativo. ¿Y qué quiere decir? Que estamos como escuela especial también, con proyectos de investigación, con una escuela que enseña, con una escuela que aprende. Entonces me parece poner en valor eso, la educación toda, más allá de los niveles y modalidades. Y bueno, como decimos siempre,
Es un trabajo en equipo y en este equipo acompañado por la región y por la provincia, realmente orgullosos y muy contentos y entusiasma porque realmente, cuando lo decimos, nos agrandamos un poquito así con todo lo que implica, sí, porque es bueno y eso le transmitimos a los chicos y eso es importante y es así, un trabajo junto y Sebastián Urquiza nos entusiasma y nosotros entusiasmamos y así, me parece que es importante la participación. En esa participación se aprende mucho, 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 mucho. Estela, yo voy a tomar esto que vos decías, ¿no? De brindarles entusiasmo a los chicos, a seguir participando, ¿no? De estos proyectos. Y Andrea, consultarte, ¿qué sentís al tener esta responsabilidad, ¿no? De entusiasmar a los chicos a que sigan participando y a que tengan esa idea de prepararse para el año siguiente y justamente de participar? Sí, totalmente. La devolución, eso es lo que les quería contar, fue maravillosa. Fuimos evaluados 3 veces por 3 personas del distrito, Rojas, Rafael Obligado y Pergamino. Y la devolución fue que esto no quede en la escuela, que lo saquemos a la comunidad, que tiene que seguir dándole continuidad a todo esto. Y bueno, agradecer. Fue maravilloso, fue mi primera vez en Feria de Ciencias y fue una experiencia hermosa. Hermosa, y agradecer al equipo directivo, a cooperadora, a mis compañeros, que bueno, tuvieron que ver muchísimo en todo este trabajo. Primera vez en Feria de Ciencias, pero con una mención especial, es como decía Estela, para agrandarse un poquito esto. Sí, de 139, 12 recibimos mención especial, y de esos 12, 5 escuelas salieron premiadas para pasar al provincial que se está desarrollando en Mar del Plata en este momento. Chicas, yo les agradezco este momento, no sé si faltó algo más por agregar, si quieren mencionar algún agradecimiento más, alguna mención especial. No, gracias a ustedes por también permitirnos contar esto, porque esto de contar la escuela a nosotros nos gusta mucho. Gracias.